Muy buenas, buenas, buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Estamos arrancando el programa hoy. Ya está el compañero Facun en la casa. ¿Estás, hermanito? ¿Qué tal, hermano? Buenas noches a todos. Espero que estén bien, que se escuche bien también, ¿no? Sí, por ahora viene todo bien. No, no se ve nada mal. Se te ve Perfecto. bien. Menos mal que siempre hago las pruebas con todos los artistas, a ver que no haya ningún. Antes digo. Claro. Para que todo salga bien. Si sale mal, bueno, este es un programa en vivo. Así que puede salir mal. Así que. Sin miedo alguno. Vamos, que estabas viendo el programa. Ahí se escuchaba de fondo la música. El tema es un original mix de Lucas Rotella. Está en proceso, así que. Vos, Está hermanito, bueno. vos si tenés algún programa, algún track, perdón, que quieras, que esté sellado, obviamente, que me lo quieras mandar para que suene en los próximos programas. Me lo mandas nomás, así lo podemos utilizar, así de intro. Perfecto. Ahí vamos. Algunos tracks sin sellar. Sí, Claro, te lo voy a algunos mandar tracks para que. que vos tengas que no lo hayas firmado todavía. Sí, tengo varios, pero como que faltan, o sea, pulir algunas cositas, ¿no? Que, Claro. perfecto. Como vos quieras, hermanito, si vos sentís como que ya está para mandármelo, me lo mandás, total es para que suene de intro y lo podamos usar. Claro. Sonido todo bien, voy a chequear eso. No, está todo bien. Estoy esperando a que vaya sumando la gente de a poquito. Hoy por ahí viernes están todos de gira ya desde temprano. Viernes, sábado y domingo, ¿no? Sí, toda esta gente manija. ¿Qué te iba a decir, hermano? Pasa. Está Randy. Basie, ¿cómo andan? Lo que anden bien, muchachos. Sacando el fin de ya. No olvidé de poner. Micro. Hola, hola. ¿Vos me escuchás bien, hermano? Sí, te escucho bien. Por ahora sí te escucho bien, todo. No se importa ni nada. Okay. No, pero me dice que se me escucha un poco bajo. ¿Se escucha bajo ahí, gente? ¿Se escucha bien? Okay. Entonces, bueno, hermanito, ¿qué andaba haciendo antes de entrar acá a la sala de entrevistados? Me había ido a trabajar. Andabas Este, chambeando. claro. Sí. Por el negocio familiar que tengo de decoraciones y todo eso. Ah. Y justo tenía una idea. Sí. Vine aquí y la hice para la entrevista. Viniste rápido. Hay un animalito ahí, un perrito. Ah, perrito, perrita. Una perrita. Está bien, quiere aparecer. Está bien, yo tengo cuatro gatitos que en cualquier momento arrancan a aparecer. Ahora están los cuatro durmiendo en filita. De temprano, ya. Está fresquito acá en Argentina. Ahí está, ¿cómo anda el clima? Por acá, más o menos, ¿no? Hace calor en las tardes y en la noche más. Ah, bueno. Ahí está Meni haciendo el aguante. Qué grande, hermano, qué grande. Saludos para mi amigo Meni.
Para el amigo que fue el que te invocó. Sí, me lo comentó también, ¿eh? ¿Te comentó? Comentó y yo emocionado, ¿no? De estar también en tu entrevista. Qué grande, hermano. Bueno, sobre todas las cosas, bueno, espero que te sientas cómodo. Ahora vamos a arrancar, ya que entramos un poquito en calor ya. Que te sientas cómodo. Si hay cosas que por ahí no quieras responder, no pasa nada. Es un programa Claro, no hay 100% problema. dedicado a ustedes, a los artistas, que solo hablamos de música, de cómo arrancaste vos. Así que bueno, acordate que esto después también va a ir subido a la plataforma de YouTube. Así que nada, por ahí después en la parte que le tenés que dar algún consejo, acordate que son para las personas que te van a ver de posterior a esto. Vamos, arrancamos. Ahí estoy viendo cómo van escribiéndose los chicos. Bueno, vamos. ¿Estás listo? Listo, listo. ¿Primera vez que te entrevistan o ya te habían entrevistado en algún otro lado? Tuve una entrevista pasada vía Instagram con mis amigos también de Argentina son. Ah, Y mirá. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes claro. eran, va? Es un amigo que tiene una radio, un radio show, Nico Silva se llama. Ah, el Pero el que de lo. discoteca radio, algo así, Lo que, ¿no? sí, Radio Energía. Ah, está Nico bien. Silva es el. Sí, ya lo tengo, lo tengo. Lo tengo presente. Se llama programa de radio, se llama Music Live Production. Es de mi amigo Chris Santo, que es de Perú también. Ah, Muy mira. bueno, muy buena. Bueno, quería saber eso porque viste, por ahí están un poco tímidos o tienen vergüenza al hablar, viste, al mostrarse un poco. Así que nada, sentite libre, esto no es una entrevista, es para darte a conocer más vos. Así que te suplica que hables. Si exageran tampoco, ¿no? Es como si estuviéramos conversando. Tal cual, expresiones normales, todo lo que tengas que decir, lo decís. No hay nada que, creo que nada que no quieras decir ahora en este momento, porque es todo sobre vos, tu carrera, así que vamos ahí. Bueno, vamos a arrancar. ¿El nombre y de dónde venís? Bueno, mi nombre, Facundo Ranía Rivas, bueno, el nombre Facundo viene de mi mismo nombre, Facundo, y mi segundo nombre es Nahuel, y quería hacer como una mezcla, ¿no?, entre Facundo y de ahí nació el nombre Facundo, pero antes de eso, claro, antes de eso, no estaba pensando, ¿no?, en unir mis dos nombres. Pensando primero en DJ FX, no sé por qué la X, DJ FH, así, cosas que pensaba de adolescente, ¿no? DJ Facun, claro, DJ Facun y la X al final, no sé. Y mis amigos me decían, ese tío, medio malandrín, me decían, ¿no? Ahí Medio, no, te pues no, ponen eso DJ triple X, te ponen DJ triple no. X. Claro, ahora Con tiene sentido. 3X. El Facu ese NH vendría a ser de Nahuel. Claro. Y ahí es que cuando estuve pensando, dije, a ver, momento es NH y queda ahí el nombre. Y le saco DJ y pongo mi nombre nada más. Facu. Y ahí quedó. Tal cual. Bueno, bien, bien. Es muy, muy personal el nombre, así que está bueno. ¿Y hace cuánto que estás en el ambiente de la música electrónica? Bueno, me olvidé de responderte también, ¿no? Yo soy de Argentina, yo nací allá en Argentina, pero a los 8 o 9 años vine acá a Perú, ¿no? Porque la familia de parte de mi mamá y de mi papá son de aquí, de Perú, ¿no? De Piura. Y así como vinimos aquí a Perú y estamos residiendo.
Ah, mirá vos. O sea que tu DNI es de acá. También, sí. De acá y de acá también, los dos. Fue Míralo. una travesía, fue, ¿no? Sacar pasaporte para venirnos hasta acá. Sí, mi mamá ha luchado bastante, ¿no? Para sacar pasaporte. En ese tiempo era muy difícil, ¿no? Ahora ya todo es tecnología, más rápido y todo eso. Sí, mucho, depende de qué, también mucho más rápido, pero Sí, sí, sí. es más, evolucionó todo. Bueno, como te decía, ¿hace cuánto que estás metido vos en el ambiente de la música electrónica? ¿Con qué arrancaste primero? ¿Con siendo DJ o productor? La verdad es que yo no pensaba ser DJ ni ser productor. A los 14 años escuchaba electrónica, ¿no? En colegio. Y a los 15 años fue mi primera vez en donde fui a un festival, ¿no? Un festival electrónico. Me organicé bien con un amigo mío que tengo, que es así ya desde colegio. Se llama John, pues. Y claro que considero mi mejor amigo, con él he estado bastante tiempo. Me organicé bien y fuimos, ¿no? Así a un festival, ¿no? Un festival donde se presentaban Dash Berlin, Martin Garrix, también se presentaba, si mal no recuerdo, Xander Van Dorn, Armin, también Armin Van Buuren, Uf, y desde ahí. Claro, un hermoso como que line-up. sí, como que desde ahí me interesó bastante, ¿no? Escuchar todo el ámbito de la electrónica. Luego de eso, todo mi celular, toda mi memoria de celular estaba repleto de música electrónica, ¿no? De más que nada también las de Martin Garrix y todo eso, ¿no? Lo comercial. Luego de eso, al siguiente año se presentó Armin, ¿no? Armin con UICM, una chica también es Sí, 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 DJ sí, sí. también. Se presentó también un productor de Argentina que hace trance, no sé si lo sacas a Hitbeat. Sí, ahora están separados, sí. Hitbeat, ajá. Claro, ahora uno solo creo que toca. Sí, que quedó como hit Esa. y el otro es manager ahora. Sí, porque esa vez cuando fui a ver a Armin, se presentó Hitbeat y se presentó él solo, uno solo nada más. Yo decía, oh, no. Tal Luego de cual. eso, Sí, claro. disculpa que te interrumpo. Sí, Basic es uno de los. Sí, dueño. Agustín Cervantes. Parece que es. Uno de los ex hippies que se separaron. Justo estábamos hablando de eso acá con Basic. Acá somos, viste, los argentinos estamos en todas. Sabemos quién es quién. Claro. Así que bueno, sí, por hermanito, bueno. ¿Viste a ese festival de vuelta? Y de verdad, me interesó. Desde ese tiempo tenía ya 15, 16 años y me interesó mucho la música trance. Uplifting, Psy Trance y todo eso. Tech Trance también. Tech Trance. Y de verdad quedé impactado, ¿no? Me llenaba, ¿no? Me llenaba la cabeza de pura música trance y todo eso, ¿no? Eso creo Así que me te quedó la influenció cabeza, ¿no? Después también tantos BPM y después bajar de golpe. para. Claro. Eso me influenció para ser, ¿no? DJ y productor, ¿no? Me gustaba a mí mucho el ámbito de DJ, hacer música también. Probé un programa que se llama FL Studio. Sí. En ese tiempo no sabía nada, ¿no? Nada de nada. Un amigo me lo recomendó, pues me dijo, ah, descárgate. Yo decía, ¿qué aplicación se usa para hacer música? Ah, descárgate el FL. Ableton, me decía yo, ¿qué será eso, ¿Con qué se no? come? Sí, ¿qué se come? ¿Qué es eso?
Y bueno, pues instalé FL y bueno, no sabía nada, pues nada de nada. Y a los 16 me puse en una academia de producción, ¿no? 3 meses he estado, ¿no? De ahí ya me salí. Aprendí todo solo. En esos 3 meses, de verdad que me llené de más, de mucho conocimiento. Traté de aprender mucho, porque aparte de que yo no tenía dinero, ya quería seguir, ¿no? Seguir aprendiendo más a el ámbito de producción, ¿no? Y bueno, veía tutoriales de YouTube, veía descargaba plugins y todo eso. Y poco a poco fue cuando aprendía ya más o menos a manejar, ¿no? Yo uso más el, me acostumbré hasta ahora con el FP. Bueno, entonces vos arrancaste con el EDM, trance. Y ya empezaste vos a mezclar con ese género, digamos. Claro, mi primer track fue un uplifting trance. Fue en el año 2018, creo. Ahí casi como 6 meses me demoré en hacer ese track. Y ahí, bueno, sí sabía todo, manejarlo, producir y todo, pero el único error que cometí ahí es lanzar ese track sin masterizarlo. O Claro, sea, sí. bueno, pero claro, es un track bonito que dura creo que 7 minutos y medio, 7 minutos. Uf. Se llama A Way of Living, ¿no? Camino para vivir, algo así. Le puse. De verdad estaba muy asustado, ¿no? Como para, porque no sabía cómo lanzarlo, cómo iban a reaccionar las personas. Como nadie sabía que yo quería ser productor, ¿no? Comenzar con ese, con esa carrera musical, ¿no? Y claro, y yo estuve, y ahí estuve en un grupo de WhatsApp, ¿no? De puros amigos que le gustaba la escena trance. Y yo recibía consejos de ellos, ¿no? Lanza tu música si quieres seguir, lánzalo, nada más. Sigue produciéndolo. Es que yo me demoré como 6 meses en hacer esa música y ya me estaba dando como tiempo por vencido, ¿no? Porque demasiado tiempo estuve, ¿no? Y más que producir con audífonos y todo eso, y no sabía, pues, estaba buscando sonido, todo eso. Y bastante Hasta que al complicado. final, sí, muy complicado, ¿verdad? Hacer un track, el primer track, te cuesta casi la vida, ¿no? Por así decirlo. Igual 6 meses, o sea, estabas muy, muy inseguro también, demasiado. Sí, estaba inseguro, no sabía, ¿no? Ya al final tenía el track, les hice escuchar a mis amigos del grupo y ellos reaccionaron muy bien, ¿no? Me dieron comentarios muy buenos, ¿no? Decían que bueno, se parece mucho al track de, no sé si lo sacas, a Giuseppe Ottaviani. Giuseppe, Es uno que me Hace suena, trance también. me suena, me suena. Y en el transcurso, claro, en el transcurso de que estaba haciendo el track, yo me inspiraba, ¿no? Veía, también veía los radio shows que hacía Armin, que se llamaba State of Trance. Todos los jueves, Dan, todos los jueves no me lo perdía, pues 2 horas de pura música. Me influenciaba, entonces mientras hacía mis cosas, yo ponía su radio show y ahí estaba yo distrayéndome un ratito, ¿no? Escuchando sus tracks, ¿no? Que lanzaba ahí, que promocionaba también. Y creo que eso me hizo como que más fácil, una facilidad para poder continuar, ¿no? Así con el track, día a día, todos los días, en la noche, le daba un rato a la producción y
todo eso, ¿no? Hasta conseguir, ¿no? El material que quería. Y de verdad, tenía buenos comentarios, ¿no? Hasta que decidí lanzarlo por YouTube, por Spotify, una plataforma gratuita. Y a la hora de promocionarlo así por primera vez en mi Facebook y en mi Instagram, ponía pues toda la descripción. Mi primer track, Why You Living. Muy buenos comentarios recibió. Y bueno, eso fue, esa fue, ese fue mi primer track que hice con ese género, ¿no? Trance. Ok. Ahí justo se te trabó un poquito la cámara. Y decidí continuar, ¿no? Todavía tengo más tracks. A ver, ¿ahí se escucha bien? Ahí va, ahí va, ahí va. Justo ahí estaba diciendo que Leo te pone... Paco es un artista muy versátil. Maneja varios estilos, pone. Claro, sí, este... Es y en genio, eso... Sí. Y de verdad muy bueno resultó ese primer track, aunque no esté masterizado. Creo que hace poco lo escuché. Hace poco tuve la curiosidad de escuchar mi track, el primero que lancé. Y la verdad sí suena muy bien, ¿eh? Aunque esté sin masterizar, de verdad suena muy bien. Claro que ahí no sabía yo cómo trabajar con el volumen adecuado, ¿no? Claro. Que se escucha con volumen alto, que ahí no sabía cómo emparejar todo el volumen de todos los canales. Todo. Y vas agregando y haciendo ahí sobre la marcha. Sí. Sí. Bueno, ese fue tu primer track y de ahí, desde el trance. Trance, EDM. ¿A qué género te pasaste? Yo seguía produciendo trance, hacía remix de algunos artistas conocidos, ¿no? De Calvin Harris, lanzaba en SoundCloud, de modo descarga gratuita, todo eso. Hasta que ya se me había ocurrido la idea de combinar géneros, ¿no? Trance con un poco de techno y ahí le metía un poco al house. O sea, y bueno, lo trabajé. Remy de Michael Jackson. Claro, ya. Benny. Claro, sí, también le hice un remix a Michael Jackson, sí. Luego, pues, ahí yo quería combinar géneros, ¿no? Eso, todo esos géneros. Chill out también, ¿no? Chill out, techno, house y un poco de sonidos trance, ¿no? Y es así como comienzo a producir. También igual me demoré casi medio año en hacer ese track. Ese track ya, ahí ya, ya sabía ya un poco agarrarle al master, al mixing. Y bueno, ese para mí fue también el mejor track que hice y se llama Isues, que hice junto a otro amigo que toca el saxofón. Ah, mira que el saxofón, digamos, en vivo es un saxofón MIDI, por así decirlo. Le metí primero MIDI y luego le metí el saxofón de mi amigo. Le metí las dos cosas ahí. Porque quería también loopear un poco del saxofón. Claro, se me ocurrió la idea también de un poco meterle loops al saxofón, ¿no? Y por eso utilicé los dos. Y bueno, se dio el track. Bajé ya la velocidad del track de 138, que es el trance, a 128, ¿no? ¡Qué locura! Y en 128 ahí ya producí todo ese... esa música, ¿no? Claro, estaba pensando también en lanzarlo en modo descarga gratis, pero mis amigos me decían, está muy bueno, está muy bueno, de verdad, lánzalo en un sello, ¿no? No sabía yo cómo, a quién contactar, ¿no? No sabía nada de los sellos. Claro. Yo decía,
Yo decía, a ver, le mando a Armin, pues, le mando a Armin. ¿Cómo voy a mandarle eso? Si creo que nunca va a contestar, ¿no? Algo así, ¿no? Es que eran los únicos sellos que yo conocía. Y bueno, me puse a buscar así algunos sellos por Facebook, por otras plataformas y todo. Y bueno, y es ahí cuando contacto a un sello que recibía tecno, variedad de música, ¿no? Variado. Y ahí lo mando. Sí. Se llama el sello, no es tan conocido, es de Hungría, creo. Que se llama Chocolate Dealer Records. Y ahí es donde mando mi track. Claro, es un sello que es casi desconocido, ¿no? Claro, no sabía yo. Ajá. Y bueno, lo lancé, lo mandé y al otro día me respondieron, ¿no? Yo una felicidad enorme, ¿no? Por lanzar por primera vez mi música en todas las plataformas. Sí, señor, sí. Para menos, ¿no? Sí, muy contento estuve yo. Creo que casi yo, no sé, lloré, creo, no sé. ¡Qué divino! Ahí está Gabo. Muchísimas gracias, hermano, por sumarte. Te saluda, Gabo. Cualquier cosita, a todos los que se están sumando y no siguieron a la página, y si les interesa contenido, que esto es puro y exclusivo para todos los artistas, acá abajo tienen el botoncito de seguir. Así que más que bienvenidos son. Seguimos con vos, hermanito. Acá justo, a ver qué me había puesto. Que cuente que graba sus propias percusiones en varias ocasiones. Ay, sí, luego ya de eso me aprendí, ¿no? A grabar mis percusiones, ¿no? Como mi papá también es percusionista, y yo aprendí desde los 7 años, ¿no? A tocar el bongó, el timbal también. Sé más tocar el timbal y el bongó, ¿no? Esos dos sé yo más. Y bueno, pues de parte de mi papá aprendí a tocar todos esos instrumentos. Y es eso que hoy en día le doy un poco de percusiones a mis tracks. Me gustan las percusiones, pero a la vez me gusta que mi track suene raro, ¿no? Que no suene con una melodía, sí, todo eso. Algo raro siempre le tengo que poner al track. Algo así para destacar tu estilo. Dame 2 segundos, saludos de Costa Rica. Muchísimas gracias, hermano. Saludos. Y así. Bueno, ahí justo estabas explicando sobre tus percusiones, que bueno, aprendiste todo sobre tu papá. Por tu papá, no sobre tu papá. ¿Y hoy actualmente qué género estás produciendo? Actualmente los géneros que se me ocurran, ¿no? La cabeza. La verdad que no me considero yo un artista de una sola línea. No me gusta hacerlo porque quiero experimentar, hacer más sonido, ¿no? Okay. Más que nada me considero más un artista versátil, ¿no? Un artista libre, ¿no? Ser cualquier género. Un productor, así con todas las palabras, digamos. Claro, sí. Claro, porque si te haces bastante música es porque realmente sos un muy buen productor. En cambio, por ahí otros, por ejemplo, Leo también es muy buen productor, que él también hace varios géneros. En cambio, yo me considero que soy un artista de minimal deep tech porque no me moves de ahí, digamos. Claro, sí. Así que sí, yo no soy tan versátil, recién ahora como que estoy poniéndole un poquito más de sintes a los tracks, pero no suelo hacerlo por lo general. Bueno, antes que nada, déjame agradecer a las marcas que me ayudan a difundir el programa, que como digo siempre, primero éramos 30, yo antes streameaba otras cositas, y desde que empecé a streamear la vida, por así decirlo, de todos ustedes, los artistas, esto fue creciendo. Así que le doy muchísimas gracias por la difusión. Desde antemano a vos por estar acá. Así que voy ahí a Dacusan, a Savitar, a Real Design, a Bit1, a Latitud 62, a Código 56 y a Bad Habit,
que la verdad que ayudan un montón a seguir. Y acá a Agus, que es también la que me da una mano grande con todo. Así que, ¿qué dice? Latina está, se hace el humilde. Dale, Lucas, la rompe. Gracias, brother. Muchísimas gracias por apoyar vos también siempre. Bueno, vamos, seguimos. Bueno, ¿y hoy en día con qué DAP estás produciendo actualmente? Ahora estoy con FL. Con FL Studio me quedo. Siento más cómodo. Y sí, cuando una vez que ya experimentaste ahí, es tu zona de confort. Sí. Y por así decirlo. Bien, bien, bien. Y actualmente también estoy experimentando en ponerle sintetizadores a mis tracks. Antes hacía todo de percusión, ¿no? Pero como que yo quiero también que suene aún más raro el track, por eso le pongo unos sintetizadores que suenen perfecto, ¿no? Con el track, aparte de las percusiones. Sí, es algo que por ahí escucho los tracks de Manny, que me pasa escuchar tracks de Manny y escuchar los tuyos, y es como que son bastante parecidos. Será por eso que ustedes dos complementan bastante bien a la hora de armar sus colaboraciones, porque tipo son como dos gotas de agua, ponele, o sea, van bien fusionados ustedes. Sí, buena onda del Meni. Lo conocí, claro, Meni lo conocí cuando me dio support en un podcast que hizo él, a mi track, Deep Abyss, ¿no? Que lancé en el sello Revox Records, el sello De Ricky de Ricky Percy. Percy. Sí, buena onda, buena onda también el Está loco tipo ese que. también. Está loco. Es muy buena persona también, pero está loco. Ah, claro, también. Sí, estoy, claro, muy agradecido también con Ricky Percy, que me dio la oportunidad de grabar, ¿no? Mi primer EP, sacarlo para su sello, ¿no? Primero le había mandado yo, creo que en el año 2019, Sí. me contacté, ¿no? Con su sello y le mandé un track, claro, que era Bass, Sex y Dancing. Era un track donde combiné sonido raro, ¿no? El bass house con tech house, ¿no? Dos puntos, ¿sí? Y bueno, le agradó a Ricky y me dijo, ¿tienes un track para hacer un EP? Porque el track me agrada, ¿no? Y bueno, tenía otro track que se llama Tech Laberinto, que lancé también con otro. Y ahí se armó un EP, ¿no? Y bueno, tenía yo otro track más donde había loopeado la voz Armado, por ahí, si vos me estás escuchando bien a Michael. mí, se te medio como que se te entrecortó todo, que habías loopeado. Ya vamos a volver acá con el brother, que medio como que se le quedó la Le se lo compu. Bro, comenté a Ricky antes de lanzarlo. Tengo acá un track. ¿estás ahí, hermano? ¿Estás ahí? ¿Se ve ahora sí? ¿Oliste? Sí. No, justo estabas comentando que habías loopeado y se te quedó. Ya, había copiado la vocal de Michael Jackson, ¿no? Y se lo comenté a Ricky. A ver si lo podía lanzar, ¿no? Se le hice escuchar y me dijo, ya, está bueno el track, ¿no? Sí. Y bueno, ese es cuando lancé tres tracks en un EP, ¿no? De verdad, ese track que dice de Michael Jackson lo terminé en un día. Y para mí es un logro, ¿no? Terminar un track a esas alturas, porque antes yo me demoraba Seis seis meses. meses, un mes, hasta meses, 3 meses, un mes, y ese track salió de la nada, ¿no? Me gustó la vocal de Michael Jackson, la lupié y quedó así, ¿no? El track. Se llama Jackson Hymn, himno de Jackson. Ah, Y mira. bueno, estuvo bueno.
alcance, el EP tuvo buen alcance, y bueno, se lo agradecí mucho a Ricky, ¿no? Más de lo que él me incitó, ¿no? A crear mi página de Facebook, actualizar mi Instagram, ponerle mi nombre de artista, ¿no? Antes, el Instagram que tengo tenía mi nombre, nada, ¿no? Facundo. Sí. Lo cambié y todo eso. Y invitó también a sus colegas que tiene Ricky a seguirme. Y bueno, es así como aumenté también, ¿no? Un poco más de seguidores en Facebook. Y de verdad estoy muy agradecido, ¿no? Con Ricky. La verdad que sí, muy, muy solidario con a cuantos tus artistas o artistas en general. Porque es más, yo veo que también tiene una página de support, me parece, un cuánto, algo así, en Facebook, que sube track de muchos artistas y también ha subido track mío, yo he firmado con él también. Acá en serio te pone, ahora hace 2 tracks por día el animal. Acá sí, animal. Está asombrado con vos, sí. Meni. La verdad que bueno, Meni es muy buen artista. Como te decía, que sí. Lo que hace Ricky es gigante. Es muy, muy, muy solidario. Así que yo creo que tanto como vos y muchos que hemos pasado por ese sello, hemos tenido la buena onda de tener un buen support, de tener más apoyo. Así que yo creo que lo hace por amor al arte, no por otra cosa. Sí, justamente escuché en ese tiempo que yo había lanzado un EP, escuché un track tuyo, ¿no? Que habías lanzado con Mati Rivadavia. Mati Rivadavia. Sí, sí, sí. Y justo, claro, y justo él le pide a Ricky un track mío para una compilación, ¿no? Que tuvo cuando abrió su sello Mati Rivadavia. Ah, para Rick Lowe. Leo, claro. Buenas noches, ¿cómo estás, hermanito? Gracias por estar acá. Muchísimas gracias. Te saluda Leo Cadice. Entrevista deluxe. Gracias. Muchísimas gracias, hermano. Próximamente también viene a la casita, así que ahí estamos. Hay que cuadrar bien la fecha, pero ya estamos ahí. Gracias a, así como digo, desde entrada a ustedes por hacer esto posible, por sumarse. Por compartir, la verdad que hacen que esto siga creciendo, así que los remil agradezco a todos y seguimos con vos. Bueno, esa es tu carrera como productor hasta el día de la fecha, digamos, y tu carrera como DJ, ¿cuándo inicia? Uy, bueno, yo actualmente, bueno, de hace 2-3 años estoy de DJ, pero resto bares, todo eso, poniendo música comercial, no necesariamente house y todo eso, música comercial como es reggaetón, salsa. Acá en Argentina, actualmente, todo eso se le dice el famoso cachengue. No sabía. Sí, acá es lo que es cumbia, reggaetón y todas esas cosas, es cachengue se le dice. Claro, sí. Pasa que te fuiste muy chaparrito para allá. Sí, y bueno, yo bueno, ahora seguramente sí. Vuelve y claro, y actual no, y hace como 3 años vengo trabajando. Ahora se ve. Ahí va queriendo, va queriendo a poquito. Ya está. A ver, ahora. Ah, sí, de momento así como que se te va un ratito, pero volvés. Uy. Así que tranqui, esto como dije, puede pasar montones de cosas, porque no es armado, no es nada editado, es todo así, en vivo, y lo que salga. Paga la internet, te dicen acá.
Movistar, Movistar es. Qué raro, y eso Y que dicen hasta que ahora. Movistar es bueno. ¿Qué? ¿Es Wi-Fi o línea directa? Ah. No, no es Wi-Fi. Wi-Fi, es bueno. Wi-Fi es. Rarísimo. Ahora sí se ve bien, no se entrecorta. Se te entrecorta un poquitito. Se corta un poquitito. No sé si querés salir y volver a entrar. No hay ningún problema. Esto es todo comodidad tuya. A ver, mientras tanto, vamos a chusmear las cosas. Bueno, a ver, A ver, voy contame. a salir y volver. O si se ve, ya se arregló. Sí, se te ve, o sea, como te dije hace un rato, tenés como un poquito de delay en las cosas, pero bien, bien. Podemos seguir si querés. Sí, bueno. A Dale. ver, seguimos entonces. Dale, dale, dale. Me decías que hace tres Listo. años como que arrancás lo que sería profesional. Claro, sí. En restobares y todo eso. Y actualmente estoy tomando un curso de DJ para música underground, ¿no? De tech house, todo eso. Porque no sé mucho, digamos, de manejar una máquina grande, ¿no? Una De eso CDJ. sí, claro, eso sí me falta, ¿no? Manejar máquinas más grandes. Pero tipo leer el espectro, más o menos, todo eso sí sabes, pues. Como tu producción más o menos sabes cuando tenés la Sí, bajada, el drop. claro, eso sí, sí tengo conocimiento de ello, ¿no? Y ya se me va a hacer más, como que más rápido aprender, ¿no? DJ. Okay. Y es ahí donde estoy retomando a ser de DJ. Okay, o sea que si yo ponele, te pregunto si vos te acordás de la primera fecha que tuviste. ¿Perdón? Y yo te ahora agarro y te pregunto, ¿te acordás vos la primera fecha que tuviste? Que tuve de así de DJ. Como DJ, sí. Uy, fecha. No, no recuerdo tanto. Pero fue lo que sí recuerdo es que mi hermana, ¿no? Mi hermana que es cantante y animadora a la vez, me dijo, ¿no? Oye, ¿quieres estar en este restaurante donde estoy yo para hacer de DJ, ¿no? Y como ahí yo me había comprado ya mi consola, yo, bueno, acepté, ¿no? Le dije, chévere. Uy, y pensé que se me iba a hacer difícil, ¿no? Aunque sí estaba nervioso, ¿no? Y el nervio ¿Cómo? siempre está hasta ¿Qué? que una vez que empezaste a poner play y ya después ya te soltás. Claro, ya cuando le puse play y todo eso, ya como que me desenvolví y estuve en mi mundo, ¿no? Por así decirlo. Y ya, pues le gustó, les agradó y es así donde estoy ya. Me dijeron para trabajar en otro lugar, en casas también, Sí, ¿no? sí. Así. Y así estaba, ¿no? Tres años, ¿no? Hasta ahora. Y ahora estoy recibiendo, ¿no? Y claro, mis amigos me dicen, mis amigos también que organizan eventos y todo eso, me llaman, pues, ¿por qué no haces el puro tech house, ¿no? Acá tenemos, ¿sabes manejar esta máquina, ¿no? Me dicen a DJ 3000, algo así, me dicen. Yo como que no sé, pues, no sé, tengo que especializarme, ¿no? En eso. Y por eso estoy tomando un curso, ¿no? De DJ profesional. Claro, para estar muchísimo más tranquilo. Entonces, esa fue ponerle tu primera vez que te subiste Sí. a una cabina y tocaste con controlador. Pero cuando pasaste ya a una Claro. cabina un poquito más grande, porque calculo que ya tuviste fechas, ¿no? Como DJ, sí, DJ profesional.
No, por ahora no he tenido fechas con cabina más grande. Ah, ok. Todavía. Pero, por ejemplo, estás en Todavía habla estoy con. más metido. Se nos entrecorta bastante, por eso está la A ver interferencia si. entre una pregunta y otra. Así que bueno, Ahora te. sí. Ahora sí te escucho bien. ¿Ahora me Se escuchás? entrecortó. Sí, 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 ahora sí. sí. Bueno, ahí veis y dice, ah, pensé que era yo que estaba descargando el CS. Ah, o sea, te interrumpo 2 segundos. Esta noche nos matamos. No. Pasa que hay un problemita con el internet acá de Facu, pero nada, lo podemos tener en cualquiera el problemita. Sí, tiene ese clipeo, tranqui, tranqui. Ahí vamos. Bueno, vamos, tranqui, ¿va bien? Sí, todo está bien. Sí, te Perfecto. escucho bien. Listo, ahí vamos. Sí, microcortes tiene. Sí, pero es de ratito nomás, por eso como que se pierden las preguntas o lo que va diciendo Facu en el momento, pero nada, seguimos hablando y se dicen las cosas. Me decía que bueno, por el momento fechas como DJ no hay, estás más metido en la produ ahora de momento. Estoy más metido en la producción. Okay. Más estoy no sacar música. Tal cual. Bueno, entonces ya que estamos hablando de sacar música, ¿en qué sello a vos te gustaría firmar? ¿Qué sello me gustaría firmar? Así es. Bueno, hay un sello, claro, como ahora estoy usando un poco más de sintetizadores y todo eso, ya. Creo que terminé de hacer el track para. Y lo voy a mandar al sello de. Anabel Siegel, que es Exofern Records, algo así. Tiene un pequeño sello, ¿no? Me da mucho soporte. Y La verdad bueno, desde ahí que lo que quiero desconozco, ese. empezar a. Claro. Sí, es que creo que recién lo ha sacado, ¿no? Y bueno, ahí quiero comenzar a lanzar, ¿no? También hay otro, hay otro sello en donde sacan singles. Sí. A ver si me escucha bien ahí. Sí, de 10, de No sé. 10. Hay un sello en donde sacan singles. Es el subsello de Black Hole, de Black Hole Recordings, en donde firmó también Macrolev, Surra, esos artistas que son buenos, ¿no? También tengo pensado lanzar un EP en el sello Rock Bottom Records, donde está donde da mucho support, ¿no? En SoundCloud, en Beatport, todo eso. Y bueno, como siempre, también intentando hacer tracks, buenos tracks para el sello de Lex Light, que es El de Capitecno. Capitecno. Claro, estoy también claro, estoy haciendo un EP, ¿no? Con un amigo de Perú que se llama Chic, Gig, ¿no? Gig o Chic. Firmé un EP con él en sello de Hydra, que se llama el sello se llama School Buster Records. Lancé un EP que se llama La Pared, ¿no? Con el Vale. sonido medio de. Y bueno, y ahora actualmente estoy trabajando, ¿no? Con él en un EP para Capitán, ¿no? Si es que se da la oportunidad, ¿no? Mira, yo tengo un grupo donde hablamos literalmente, donde se habla, no hablamos, donde se habla bastante el sello Happy Techno, que está muy, 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 muy versátil. Yo, porque ahora está con muchos ritmos latinos. Así que si vas por ese lado, claramente ya tenés un pie adentro.
estás haciendo como otro estilo, asegúrate de pasarlo No. más, hacerlo más latino, así que así tenés chance todavía de ingresar. Claro, sí, me di cuenta que el sello Capitec no está lanzando tracks con vocales latinas, ¿no? Con ampliando vocales de reggaetón, de Latin pop, ¿no? También. Y claro, sí, mi track va por ahí, ¿no? Tiene vocales latinas, vocales de una salsa, ¿no? De salsa, de un Latin también, ¿no? De Latin pop. Y bueno, si también, claro, si se da la oportunidad de firmar ahí, bueno, encantado, ¿no? Es al primer sello que le voy a mandar el demo, ¿no? Cuando ya lo tengo. Claro, les cabe el reggaetón, dicen. Bueno, bien, hermano, bien, bien que quieras ir para ahí. Hay muchos que están yendo para ese lado. Muchos vuelven con la cabeza agachada, otros no. Tengo un colega que lo ubicás, es Tony Metric, creo que firmó 8 veces ya en lo que va del año. Uy, sí, ha firmado, sí, Tony Metric, buen artista, de verdad, sí escucho sus tracks, es de México, creo. Mexicano, sí. Yo vi que lanzó un track en Nervous Records, Sí. algo así, Nervous Records, y ese track buenazo, de verdad, buenazo. El mejor track que a mí me gustó de él es el de El Canto, me parece que es el nombre. El canto. Claro, ese lo firmó creo que en Cube, ¿no? Cube The Cube, Records, sí, algo Cube así. Records, sí. Bueno, volvemos a ¿Tiene? lo que es Facu. Bueno, esos son tus sellos con los que te gustaría firmar, bien. Claro, ¿Y con quién te sí. gustaría colaborar por ahí en un futuro? ¿Con qué artista te gustaría colaborar? La verdad es que tengo más proyectos que terminar con mi amigo Manny. Me debe todavía varias maquetas, todavía me sigo acordando. Bueno, con Ahí. él quiero firmar más tracks, ¿no? Porque con él siempre me va bien, ¿no? Desde que firmamos un EP en Aiwa Music, que es el subsello. Mint Records, algo así, El Mint. de ¿cómo es? El de Faken. Claro, sí. Okay. Firmó un EP que se llama Tribaloso, y bueno, nos fue muy bien, ¿no? Tuvo muy buen alcance. Los tracks llegaron a sonar en Select Radio con support de Sunana, es un dúo que da su forma tracks latinos, ¿no? Y Okay. bueno, me gustaría firmar más tracks con mi amigo Manny, ¿no? Y con otro amigo que tengo pendiente, que es de México, que se llama Danny Nectar. Danny No sé Neitar, si. así es, sí. Claro. Que Es próximamente también lo tenemos en la casa claro, con Danny. muy bueno. Sí. Ya estoy esperando ya que lo entrevisten. Sí, ya también le hablé el mismo día que te hablé a Sí. vos, le hablé a él, así que también está encantado de poder participar en el programa. Así que ya próximamente cuadro fecha con él y lo tenemos acá en la casa. Sinceramente son por ahí artistas que yo no los conocía, tanto a vos, Facun, como a Dani Nectar, pero la verdad que lo lindo que tiene tanto este programa como la música en sí es eso, ¿viste? Poder conectarse con otros artistas, conocerlos un poquito más del nombre artístico, de saber de dónde viene, cómo se hicieron. Y está bueno porque muchos queremos saber, ¿viste? Un poco más de la vida de los demás. Así que se me ocurrió un día y bueno, acá estamos conversándonos, conociéndonos. Así que está bueno, la verdad que está buena la iniciativa esta. Claro, sí, también muy agradecido también por invitarme también a tu entrevista y también por darle support a mis amigos, ¿no? Y colegas que son buenos artistas, pero aún no se dan a conocer, ¿no? Así como
como mi amigo Dani Néctar, que no lo conocía, mí y todo eso. Y ese es muy bueno, ¿no? Como para también comunicarnos más y saber, ¿no? El ámbito musical, tener más amigos, colegas, ¿no? Para dar su coro. Tal cual, tal cual. Volvemos con un poquito de lo que es la produ, que por ahí a vos te hoy en día estás un poco más canchero, ya que Leo dice que te armás dos tracks en un día. ¿Viste? Pero hay en algún momento que vos te sentás a producir y hay algo que te cuesta, ¿viste? Por ahí armarte un bajo, un boca en una capela, en las trascientes. Muchas. ¿Qué es lo que más te cuesta a vos a la hora de producir? Y la verdad, sí, hubo muchas veces en donde he estado produciendo y al final lo escuchaba bien ese día. Y al otro día cuando lo volví a escuchar yo decía, ¿qué cosa he hecho? Y bueno, a veces yo los estructuraba un poquito más o si no los desechaba, ¿no? Y muchas veces he hecho eso, ¿no? Hasta que, bueno, eso lo hice creo que hace 2 años, ¿no? Desde que firmé con Reebok, luego con el sello de Mireille Noverón, que es de Red Delicious Record. Desde ahí casi que me trunqué, ¿no? Un poco. No tenía mucho que hacer, ¿no? La producción. Y estuve bloqueado, ¿no? Y ahí es donde se siente verdaderamente la frustración, ¿no? De qué tal si no tengo creatividad, todo eso se me va a ir. O dejarlo ahí, ¿no? El proyecto también. Todos esos pensamientos pasaron por mi cabeza y a veces también cuando no firmo tracks, cuando me rechazan y todo eso, te sientes así, ¿no? Y como que te bajan los ánimos y todo eso. Y sí, muchas veces está la frustración cuando hiciste un track especialmente para ahí y no pudiste recibir el feedback que esperabas. Pero bueno, nada, eso es un aprendizaje también que vas a recibir muchos no. El no está siempre aquí por el sí. Así que bueno, vos armá la música tranqui y si no es para ese sello es para otro y después volverás al mismo con otra música. Así que a no sentirse mal por eso. Claro, sí, más que nada no hago yo casi música para tal sello. Por ejemplo, como yo te dije que me gustaría entrar a Happy Techno, bueno, no necesariamente voy para ese camino, ¿no? Porque si voy para ese camino y si me lo rechazan y todo eso, voy a regresar más frustrado, ¿no? De lo que estaba, y, bueno, el track que había hecho especialmente para ellos, claro. Lamentablemente lo voy a tener que desechar o no sé, ¿no? Eso es a mi parecer, ¿no? Pero más que nada hago música para mí, ¿no? Para mí y para los que me quieran oír, ¿no? Y ya si lo mando en el sello en donde pueda corresponder y se firma, bien, ¿no? Y si no, bueno, para la próxima, ¿no? Será, sí, es lo que pienso yo. Claro, sí, o sea, por lo general es como vos decís, o sea, tenés tu estilo marcado, tu línea, pero vos sabés que lamentablemente en el mercado no es si hago si me gusta a mí, le va a gustar al sello. Así que no funciona así el mercado. Pero bueno, está buena la idea que vos tenés de armar tu propia música y si les gusta bien y si no, bueno, chao, que se mate, sí, por así decirlo. Así que bueno, tenés, ya así como te cuesta a la hora de producir, seguramente tenés tu pro. ¿Algún tip para darle a que nos vean después y los que nos están mirando ahora? ¿Algo que te destaque más en la produ? Claro, un tip sería tener mucha paciencia en hacer track, no necesariamente comenzar por ejemplo ponerle percusiones, todo eso y a veces dices, uy, está quedando bien, ¿no? Voy a terminar hasta el final, y a veces algunos se frustran, ¿no? por no buscar bien
el sonido adecuado para tu track, ¿no? Lo que le diría a todos es que tengan de verdad mucha paciencia. De verdad, la creatividad nace de uno mismo, ¿no? No necesariamente es irte por lo comercial, ¿no? A mi parecer es hacer que hagas tracks de que te vengan de tu creatividad y de tu corazón, ¿no? Si te nace hacer tracks para, bueno, tracks de tech house y todo eso, hazlo, pero con mucha paciencia, dedicación y de corazón. Eso es lo que le diría yo. Bueno, muy buena, muy buen consejo. Ya que, bueno, conoces, he visto un poquito lo que es el programa, viste que hay una parte, agarré mi cuadernito para anotar, que digo que los artistas que están siendo entrevistados eligen quien quiera que esté en el próximo programa. No próximo programa, quien quiera que participe acá en el programa. Bueno, hay un amigo que tengo que es también de Perú, que se llama Jig, que se escribe J-E-I-K. Una J, dos E y una K. Jig. Sí. Hace muy buenos mashups, ha recibido mucho support. Entre ellos está Fede Legrand, que le dio support, sí, un buen sí. Support. También le dio support Tita Lau en su radio show. Muy buenos mashups hacen. Y también tiene un pequeño podcast que tiene casi con 1000 seguidores. Geek Music Radio se llama. Bueno, a él quería también que sea parte de esta entrevista. Puede ser que sea este. A ver, no sé si. Sí, él es. Sí, Geek. Sí, él es. Ahí lo sigo para preguntarle. Muy buena gente, el tipo. Buena gente. Lo sigo. A ver qué me responderá. Que hay que igual decirle que, bueno, por parte tuya. Así se, uh-huh. Se copa y no tiene ningún problema. Ahí estamos. Bueno, desconecto el chat. Volvió. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ellos son. Él es uno. ¿Tenés algún otro colega que quieras que sea entrevistado? Está mi amigo Yip y otro amigo Claro, también estuve diciéndole a Manny también que lo entreviste a Danny Nectar. Claro, claro, como yo ya hablé con él, es como que no cuenta. Pero bueno, por ahí si no tenés ya como más recursitos, está bien, lo dejamos ahí. No hay problema. Total, estás nombrando a un colega de todos. Todos. Así que bueno, ahí vamos. Sí, ya lo anoté. Próximamente entonces hay que ver qué nos dice. Y bueno, lo traemos al canal. Ah, sí. Te iba a decir otro amigo que está también que es muy bueno en su trabajo, es Josmer Davis, ¿no? Josmer Davis o Josmer Davis. Bueno, ese sí que ha firmado muy buenos tracks. Claro, ha tomado buenos tracks y es también muy buena onda. Bueno, perfecto. Pásame el link de ellos, pásame los links, así yo, salvo el de Jig, pásame el link, así puedo hablarles, ubicarlos, porque sinceramente no los conozco. Y obviamente sí. Siempre van avisados que son invitados de parte de Facun, en este caso. Así ya saben y no se quedan con la sorpresa. Ya me hablaron de casualidad.
Sí, claro. Sí, voy a pasarme un link de mis amigos que son muy buenos productores. Perfecto. Buenísimo, así ya, ya quedan guardadas las entrevistas para hacerle el espacio a ellos. Ahí estamos. Bueno, ahí va. Entonces, hermanito, ya de paso te iba a preguntar si tenías alguna anécdota como DJ, pero me dijiste que no estuviste tocando mucho últimamente. Pero por ahí tocando vos en lo que es cumbia, reggaetón, todas esas cosas, ¿tendrás alguna anécdota que te haya pasado? Sí, claro. Una anécdota fue en donde estuve en un restaurante y bueno, estuve tocando y bueno, ahí cantó mi hermana, estaba cantando mi hermana y bueno, después cantó otro artista, ¿no? Y en esas no sé cómo se ocurrió en hacerles coro, ¿no? A ambos, ¿no? Y bueno, es ahí donde agarro el micro y me pongo a hacerles coro y todo eso, ¿no? Y creo que también me puse a cantar, canté un tema, ¿no? Canté un tema y yo digo, caray, mi voz no está tan mal, ¿no? O sea, de Mi corista voz. pasaste a ser cantante. Sí, es de verdad una sorpresa, ¿no? Que tuve ese día y yo dije, mi voz no está tan bien, ¿no? Y es así como acompaño también a mi hermana cuando va a cantar y yo le Bueno, hago los coros y bueno, sí. yo a veces canto, ¿no? Algunos temas, ¿no? Que me sé. Ahí Leo puso, yo lo vi, dice. Lo vi. Pasa. Así, Pasalo video, creo entonces, que lo pasalo subí. video. Pasar los videos. Un crack, dice Leo. Claro, sí, yo creo que lo había subido lo había subido a WhatsApp y en esas Leo creo que lo ve, ¿no? Y dice, es un cantante también. Que bueno, Cantante también ¿quién te ha dice, salido, no? me dice. ¿Y te grabás tus propias vocales también, así como hacer las percusiones? Actualmente no, solamente, bueno, hago algunos trabajos que me piden de hacerles uñas para entrada de show infantiles y todo eso. Actualmente hago esos trabajos, ¿no? Que me piden, bueno, eso sí lo hago con mi voz, ¿no? Pero vocales con tracks con mi voz, bueno, hasta ahora no se me ha dado la oportunidad. Bueno, próximamente. Dice, ¿qué onda los Leo? Copamos el chat, dicen. Así es, hermanito. Ahí vamos. ¿Qué te iba a decir? Bueno, próximamente lo que es el Leo Ok DJ. Leo K DJ. Lo tenemos en la casa. Próximamente. ¿Qué es próximamente ya? El mes que viene. Vamos a tenerlo acá. Así que. Va a estar en una entrevista back to back con Mati Badini. Así que va a estar muy entretenida también esa entrevista. Va a ser ¿cómo se llama? Un ping pong de super preguntas para los dos. Así que el que responde más rápido se gana una tarde en un crucero con Megan Fox. Bueno, hermanito, estamos llegando a la parte final del programa. Si tenés algo que decir a lo que se están mirando ahora, algún consejo, algún tip, o sea, lo que vos quieras, es tu ratito libre para explicarle a los. Ya estoy entrenando, bueno, para explicarle. Decirle lo que vos quieras a los oyentes, acordate que esto después también va subido. Así que vamos ahí, sos todo libre para hablar. Sí, así como les decía, ¿no? Tener mucha paciencia
en la producción, ¿no? En la producción de sus tracks, mucha paciencia, también no descuiden, ¿no? También su alimentación, que algunos se van de largo. Sí me ha pasado, ¿no? Que yo a veces también descuidé mi alimentación como para producir track, ¿no? Me tipo como que me envicié, ¿no? En hacer un track, ¿no? Quería ya terminarlo cuanto antes, ¿no? Eso de verdad, cuando no lo terminas, frustra, ¿no? Bastante. Eso hay que cuidar de nosotros, ¿no? Productores, eso, ¿no? Mucha paciencia, mucha dedicación también. Y nada, ¿no? Gracias por esta entrevista que nos das a todos, colegas productores y a todos, de verdad, gracias por el support. Creo que firmé un track también en Bad Habits, ¿no? Muy buena onda también Sick Argueda. De Ah, verdad, bueno, sí, el sponsor de acá. Próximamente también claro. la tenemos el 2 de mayo, él acá en la casa. Claro, muchas gracias también a, claro, muchas gracias a todos por conectarse y bueno, se viene mucha música, estoy preparando de verdad muy buenos EPs, muy buenos singles, buena música, buenos tracks para sellos buenos, ¿no? Ya el otro mes se estrena un EP en un sello que me gustó bastante de verdad, con support de Dirty Bird Records, no sé si Dirty, el de Antonio Pica. no, Dirty Bird, ¿no? Es un sello bien muy conocido, ¿no? Pero ese sello ha recibido support, ¿no? De ¿Es de un su rap. mexicano? ¿Puede ser Dirty Bird? No, no sé si es mexicano, pero es un sello grande, ¿no? No sé de qué país será. Está Camila Creo que es de... Chapi saludándote en mi facu, te dice. De Monstruck, puso. ¿Y eso dónde queda, Monstruck? Me dice Ucrania ahora, ¿sabe qué? Pobre. Anda a saber si están. Y pues nada, ¿no? Se viene más música, también he grabado más podcasts, más proyectos también, aparte del support que le doy a algunos artistas en mi playlist. También comencé desde creo que 2 likes en mi playlist y ahora tiene como más de 60 likes, ¿no? Estoy muy agradecido por todo. El support que me dan también. Se vienen mixes en podcast, en algunos sellos también, algunos mixes que se vienen para sellos. Y pues nada, ¿no? Se vienen también collabs con mi amigo Benic y con su otro proyecto que tiene de Progressive House. Sí. Te iba a decir Claro. eso, hermano. Yo soy AIR de Beat One Record. En la que quieras mandarnos música, bienvenido sea. Estamos escuchando constantemente música para sacar EP o DJ. Así que son más que bienvenidos. También estamos. Ya de paso, doy las gracias nuevamente a los sellos que dan support a este programa. Que no me los quiero olvidar nunca ninguno, porque son nada más a todos. Es Dacusan Record, es Habitat, Latitud 62, Bad Habit, Beat One Record, Código 56 y Real Design, que Real Design es el que me arma los covers de todos ustedes. Así que muchísimas gracias a todos también por hacernos el aguante. ¿Cuándo sale ese SBA de Beat One? Hoy a la noche te mando el WhatsApp, sinceramente ahora no me acuerdo. Bueno, hermanito, sos más que bienvenido en todos esos sellos. Cuando quieras mandar música, mandada, que te van a ser bien recibidos. Gracias a todos los que nos hacen el aguante, entrevista tras entrevista. Nos vemos la semana que viene. Gracias a vos, hermanito, por querer estar acá y coparte la entrevista.
No, nos estamos viendo. Saluditos a gracias, todos. gracias.